Hermanos, pues reitero la felicitación, feliz Navidad. Este Evangelio, ya anoche celebramos la Noche Buena. Yo decía ayer que es una Noche Buena porque trae una buena noticia. Hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y hoy el Señor nos da en este Evangelio, pues, algo tan bonito como que Dios se ha rebajado, hermanos. Dios se ha hecho nada para estar junto a ti. Dice que la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. Pero ha dejado y se ha acercado a ti, para estar junto a ti. Te ama de una manera inimaginable el Señor, que nos ama profundamente. Por eso la fiesta de la Navidad, es celebrar el amor de Dios, no más. Celebrar que Dios nos ama, que Dios nos sigue amando. Y lo hace de una manera maravillosa. Dice el Evangelio que existía la oscuridad también. Pero la luz, que es Cristo, ha llegado a iluminar nuestra oscuridad. Se ha hecho carne. Fíjate, qué bonito es esto. Se ha hecho carne, ¿para qué? Para que lo puedas comer. O sea que hoy, en esta Eucaristía, se va a dar un misterio grandísimo. Y es que tú y Cristo vais a ser una sola carne. Una sola carne, como dos esposos. Una sola carne, ¿no? En las bodas yo digo que entran dos y sale uno. Con Cristo sale uno. Uno con Cristo. Pues aquí has entrado y con Cristo vas a ser uno. Y vas a poder amar. Porque es Cristo el que nos concede, hermanos, el poder amar. Hoy venimos seguramente destruidos. Venimos en esta oscuridad. No sé cómo has vivido este tiempo. No sé cómo has vivido todo este año que ya estamos terminando. Bueno, me imagino cómo lo hemos vivido. Yo sé cómo lo he vivido yo. Lleno de idolatrías, hermanos, llenos de soberbia, llenos de orgullo, llenos de lujuria, llenos de envidia, llenos de chismes, seguro, ¿verdad? Llenos de amor a nosotros mismos, llenos de amor al dinero, en una vanidad impresionante, en esa oscuridad. Pero es maravilloso, Dios tiene una lógica diferente a la nuestra. ¿Por qué nosotros amamos a los que son buenos? Nosotros nos acercamos a los que merece la pena acercarse. Dios no es así. Dios se acerca al pobre. Dios se acerca al que más oscuridad tiene, hermanos. Porque le quiere ayudar más. Porque le quiere iluminar más, como al ciego de nacimiento. Por eso, esta Navidad es el Señor quien quiere estar con cada uno de nosotros. Es el Señor quien quiere darnos la verdadera vida, quien viene a darnos la luz, quien viene a hacerse, como digo, una sola carne con cada uno de nosotros. Por eso, alégrate, es una maravilla. ¿Qué tengo que hacer yo? No tienes que hacer nada, nada. Dejarte amar. Es difícil dejarse amar, porque somos tan duros, hermanos, tan duros, que muchas veces ni dejamos que Dios nos ame. Porque nos creemos Dios. Nos creemos Dios hasta en eso. No, no, Dios no me puede amar así. Dios solo me puede amar si yo soy bueno. Y me esfuerzo, e intento, y tal. Y hago una cosa, y hago la otra, para que Dios vea qué bueno soy. Qué bueno, tengo mis cagaditas, pero hago también otras cosas medio buenas, ¿no? Hago cosas bien. Intento ser honrado, intento ser educado, intento no enojarme mucho con mi mujer. A veces sí, porque es que es mamona, pero intento no mucho. Estoy cambiando, me estoy esforzando. No, esto no es la Navidad. La Navidad es dejar que todo lo haga Dios. Dejar que todo lo haga Dios. Dejar que el Señor cambie tu vida. Y tiene poder para hacerlo. Y solo lo puede hacer a través de la humildad
de Jesús en el pesebre. Dios se hace humilde. Bueno, es humilde, Dios es humilde. Se hace un niño para atraerte a ti a Él, para enamorarte. Yo ayer decía también que la humildad atrae. ¿Tú no te has dado cuenta que una persona humilde es chévere? Es chévere hablar con ella, es chévere compartir con ella, es chévere amarla. Y hasta es fácil. Amar a una persona humilde es fácil. ¿Por qué? Porque ella te ama a ti. Pero un soberbio repele. ¿Te has dado cuenta también de esto? Un soberbio repele. Un soberbio lo ama muy poquita gente. Lo ama Cristo. ¿Y por qué no lo ama nadie a un soberbio? Porque él no puede amar tampoco a nadie. Un soberbio no puede amar. Un humilde sí puede amar. De hecho, esto es la humildad. Poder amar. Por eso Dios es humilde. Porque te ama. Porque te ama. ¿Cómo eres? En lo que hoy estás viviendo, en medio de nuestras angustias, nuestros sufrimientos. Porque sí, muy bonito, campana sobre campana, ven, 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 mi Jesús, ven, ven, y tantos villancicos, y noche de paz, noche de amor, y hoy ya te has levantado de la cama y ya has murmurado. Y hoy ha pasado la Nochebuena y sigues igual, igual, y anoche te emborrachaste, o te fuiste con otra. O tienes ganas de irte esta noche con la moza. O con el mozo. ¿Y de qué sirve esto? Ah, es que en tus fuerzas no puedes hacerlo. Yo en mis fuerzas tampoco puedo hacerlo. Yo en mis fuerzas no puedo ser un cura santo. No puedo. No puedo. Ya llevo 5 años ordenado, ya tiré la toalla. Ya no puedo, lo intenté. Pero no puedo. Tiene que venir el Señor a ayudarme. Tiene que venir el Señor a hacer la obra. Y eso es la Navidad. Que el Señor llega a hacer la obra. Que el Señor llega a hacerte feliz. Porque ha visto que tú y yo no podemos ser felices. Porque nos empeñemos. Porque nos esforcemos. ¡Qué maravilla, hermanos! Por eso de verdad les deseo una feliz Navidad. Les deseo un tiempo bonito. Donde puedan experimentar su pobreza y al mismo tiempo la grandeza de Dios que los ama así, pobres. Es que eso es Dios. No ha querido nacer en un palacio envuelto en trapos de oro. No, ha nacido envuelto en pañales. Ha nacido como un animal en un pesebre fuera de su casa. Ahí medio diafán. Porque quieren hacer en tu corazón, que es ese pesebre. Ojalá te des cuenta, en este tiempo, el pesebre que tenemos dentro. Yo escuché el otro día a un padre, a un cura, a un presbítero, que decía, ponía un ejemplo muy bonito. Decía que le había mandado a un niño, había traído la caneca de la basura de la casa, la caneca donde se echa toda la basura, ¿no? Los desechos y tal. Y le dijo a un niño, Coge al niño Jesús y mételo en la caneca. Me pareció tan bonita esa experiencia. Yo no lo hice, ¿no? Pero... Y dice que el niño no quería meterlo en la caneca. Porque esa es nuestra mentalidad, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios nazca en un basurero? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pueda nacer en mi vida? ¿Cómo es posible que yo pueda engendrar a Cristo? ¿Cómo es posible que yo pueda amar y perdonar a este desgraciado que es mi esposo? ¿Cómo es posible? No es posible. No es posible amar en medio de ese basurero. No es posible ser fiel con esta mujer que tengo. No es posible perdonar a mi papá en esa injusticia que me hizo. No es posible. Sí, sí es posible. Sí es posible. Con Cristo es posible. Porque Cristo lo ha hecho. Si tú tienes a Cristo dentro, tú haces lo imposible. No hay nada imposible para Dios. Nada, nada. Y esa es la buena noticia, hermanos. Que no hay nada imposible para Dios. Que Dios lo puede hacer todo. Hasta nacer en un basurero. Y puede hacer de ti
un hombre casto, un hombre santo, un hombre generoso, una mujer que puede perdonar, que puede comprender al otro. Puede hacerlo. ¿Tú lo crees? Si no lo crees, no lo va a hacer. Si no lo crees, no lo va a hacer nunca. Pero si tú hoy lo crees, si el Espíritu Santo hoy te revela que Dios tiene poder para hacer esto, Dios lo hace. Dios lo hace, a su tiempo, pero lo hace. No es algo mágico, ¡ting!, una varita mágica y ya quedas. No, a su tiempo, cuando Él quiera, pero lo va a hacer. Porque Dios no dice y se arrepiente. Dios promete y cumple lo que promete. Y si tú crees, hoy el Señor te promete que va a hacer de ti un hombre nuevo, que va a nacer el Salvador, el Mesías, el único, el Señor, que va a ser Señor, Señor en tu vida, Señor sobre todo eso que hoy te destruye y que hoy te tiene esclavo, mirándote a ti mismo, amándote y amándote mal. Pues ánimo, hermanos, eso es la Navidad, que ahora cuando recibamos el cuerpo de Cristo, su carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Mira, no solo se hace presente en este altar, porque podríamos hacer presente a Cristo aquí y todo lo contemplamos y ¡ay, qué tan bonito, tan lindo! Y listo, y nos vamos. No, no se ha quedado ahí, mira qué curioso. ¿Sabes qué hace? Va a entrar físicamente en el basurero, va a entrar en ti, va a entrar en mí, físicamente. Será una sola carne contigo. ¿Será que sí mereces que Cristo sea una sola carne contigo? Pues desde el concepto humano quizá no lo merecemos, pero Dios ha querido que lo merezcamos, porque nos ha hecho Él mismo merecedores, hermanos, de su amor. Maravilloso. Pues siéntete amado hoy, muy amado por el Señor, porque es ese amor el único que va a transformar tu vida. Que así sea, hermanos.